Buenas noches, bienvenido a Día Después, programa número 37 de esta temporada. Usted veía la previa de lo que fue la primera final de la Liga Casilense en el día de ayer. Venimos manifestando que en esta etapa están los partidos más lindos. Ayer vimos por TDC lo que fue la primera final de la Liga Casilense. Ya en la Liga Deportiva del Sur hay finalistas. En la Liga Venadense empiezan a jugarse ya las etapas decisivas, lo que va a ser la vuelta de las justamente semifinales para ver quién van a ser los finalistas de esta temporada en la Liga Venadense. A mi lado, como siempre, un amigo. Pablo, buenas noches. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, el placer de estar acá con vos y para toda la gente. En la etapa final de la temporada, en este caso cada vez menos partidos, pero cada vez más atrapantes, más interesantes, la verdad. Un gran partido que vimos ayer a través de esta señal, la final de la Liga Casildense, con el triunfazo de Belgrano de Arequito ante Huracán. Pero bueno, la historia todavía no se cerró y, como vos decías, la Liga Deportiva del Sur ya conoce a sus finalistas y la Liga Venadense está en eso. Hay uno que está muy cerquita de estar en el duelo final. Bueno, lo decíamos, los partidos más lindos, donde hay más cantidad de público, donde se empieza a definir todo. Veíamos las más de 2.500 personas en cancha de Belgrano en el día de ayer, la victoria del equipo de Arequito sobre Huracán. Lo vamos a ver en los diferentes partidos, los compactos, la muy buena cantidad de público que hubo, porque claro, se está definiendo los diferentes torneos. Sí, con algunos partidos después los vamos a ir desarrollando, lógicamente, pero que llama la atención lo abultado del resultado, sin ir más lejos, lo que pasó ayer en la final. Y en otros partidos, algún que otro batacazo, que también vamos a ir repasando, pero algún candidato que se ha quedado fuera de la definición del campeonato al cual pertenece. Y con eso vamos a estar, con esa liga vamos a estar empezando también. Bueno, vamos a meternos entonces en la Liga Deportiva del Sur, lo que ocurrió en Santa Teresa, donde Bombal iba en búsqueda de la victoria para meterse como finalista. Olimpia sabía que empatando tenía la posibilidad de ser el primer finalista o el segundo, porque recordemos que ya estaba jugando o se había jugado anteriormente el partido en cancha de Atlético Acebal. La novedad que marcábamos el lunes pasado, la variante en el Sportivo Bombal, la quinta amarilla del arquero, en su lugar Bonifaci dentro del once inicial. Olimpia sin Trejo, ya lo venimos manifestando, pero no es un nombre para dejar de lado, por eso lo venimos marcando. Una buena concurrencia de la gente de Bombal, que hizo un viajecito largo hacia Santa Teresa para ver la ilusión del equipo de Pablo Mecosi. Debía ganar sí o sí, no tenía otro resultado el equipo de Bombal. Hernán, mucho color, fíjate la cantidad de gente que acompañó a Olimpia en la salida. Olimpia ayer estaba cumpliendo 99 años de vida, empezó el camino al centenario y tenía la posibilidad de llegar a una final, ni más ni menos. Bueno, ¿cuántos equipos van a cumplir centenario en la próxima temporada en la Liga del Sur? Arranque de partido con el arbitraje de Hartel, la primera para Olimpia, pelota parada, que buscaba aquí Cuarchoño y que no podía, recupera rápido Sportivo Bombal, la salida rápida con Tarandetti, este es el Pollo González que vuelve a estar presente en el once inicial nuevamente, centro para quién, sí, para Galarza, que controla. Y el remate a las manos de Tambacia era la fórmula que tenía Olimpia, el equipo de Bombal. Olimpia tenía esto, el remate de Balduzzi arriba del travesaño, a la salida de un lateral, pelota parada para Sportivo Bombal, la lucha de Galarza, la pelota que le va a recuperar aquí Matiusi. Mira, se va a dormir Matiusi, en realidad Galuzzi, que le va a ganar en velocidad, que va a buscar y va a hacer esta asistencia para que Rey se defina, le pica antes a Agustín. Y no puede estar el primer gol de la tarde. Galuzzi, que había recuperado la pelota, ¿te acordás? En el gol contra Blanco y Negro. Tiene eso, además de lo bien que juega, que presiona y recupera. Exacto. Bueno, aquí Balaco es el que recupera para Bombal, que la va a cruzar para que vaya Huanca a la derecha, pero le tiró y Huanca no va a poder continuar el partido. La lesión del número 10, baja importante para buscar un partido. ¿Cómo lo complican las lesiones a Huanca? Venía recuperándose, había sido suplente en la ida. Y así se quedaba fuera de lo que quedaba del encuentro. Lo va a seguir insistiendo aquí Olimpia con Recia. Sale rápido Bonifaci. Algunos piden penal, otra falta del delantero. Finalmente va a ser, fíjense, falta el delantero. Porque quien llega a primera pelota es el arquero. Después la falta de Recia, que se va a llevar la amarilla. El goleador de Olimpia Santa Teresa. Todo igualado, 0-0. Pasaje hasta aquí para Olimpia. El Sportivo Bombal, Hernán, llegaba con 7 valles invictas a este encuentro, y bueno, lo que vos marcabas del cambio del arquero, no estaba Muñoz y Bonifaci en su lugar. De media distancia insistía Olimpia con el remate de Altamirano. Ya en la segunda etapa, Siboto en cancha, el centro para Galarza y después Tambacia se quedaba con el balón. Tarandetti, de lo mejor de Bombal en el año, manejando el balón para Paoluzzi, abre la cancha para Graglia, el equipo de Mecosi que escalaba, centro. El cabezazo, este es Graglia, perdón, y Tambacia se queda con el balón arriba. Va a ser el momento de Sportivo Bombal, atención, porque va a tener varias, Centro,
para Galarza y otra vez Tambacia firme arriba. De pelota parada, Olimpia buscándolo aquí a Galucci, que va a ganar. Le gana a Matiusi, remata, tapa al arquero, el rebote, sigue en cuestión y después la definición. Y pedían la falta, y va a ser falta en ataque lo que va a marcar Hartel cuando aparecía el hombre de Olimpia para definir. La hace muy bien Galucci aquí ante Matiusi. Tapa bien el arquero en el primer palo, fíjate. Sí. Bien ubicado. Creo que buscó el centro ahí. Después, ahí no hay falta. La falta se la van a cobrar allí a Balduzzi, que carga sobre Balaco. Y se salvaba el Sportivo Bombal. Lo dejaban partido todavía. Que va, insistir, nuevamente con Sivoto, Galarza, gira, descarga, Graglia y otra vez Tambacia quedándose con el balón. Graglia, que tuvo varias. Sivoto, que no podía. Van a pedir penal acá. La vamos a ver de nuevo, Hernán. Bueno, a ver. Sivoto. Yo creo que no. Puede haber algún rebote en la mano, pero después de que pegó en la panza primero. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Sivoto. Gran jugada de Leonel. Centro y después el cierre de la línea defensiva. Sivoto, que sobre el final empezó a tener minutos. Galucci. Rebota en la barrera, justamente. Salida rápida para Sportivo Bombal, que quiere agarrarlo de contra. Maneja el balón. Aquí para que aparezca Galarza, que va a probar de media distancia. Y Tambacia se queda con el balón. Hubo un desvío y pudo haber complicado, digamos, ese desvío en Altamirano. Ya empezaron los espacios, fíjate vos, porque Recia por izquierda. Descarga hacia la izquierda justamente también. Este es Cavalotti, que había ingresado. Juega el balón, gana en la individual. El centro, Recia nuevamente y el cierre de Matiusi al tiro de esquina. El equipo de Mecosi nuevamente con un centro. Ya Matiusi como 9. El remate de Graglia arriba del travesaño. De pelota parada Olimpia, que quería abrir el marcador para estar tranquilo, pero que no lo podía definir. Torres, Graglia, descarga el remate y buena respuesta, difícil aquí abajo para Tambacia. Sí, de lo más clarito del partido para el Sportivo Bombal esta. No tuvo grandes chances. Era bien difícil. Tambacia abajo. Exacto. Sobre el final, por la heroica, Tambacia arriba. Se quedaba con la pelota. Difícil la tarea para Sportivo Bombal ganarle a Olimpia de local. Y que le va a costar, las salidas del fondo para tratar de mantener el resultado. Ya los festejos que empezaron a aparecer. Altamirano que ganaba por derecha. Por izquierda, perdón. Buscaba la derecha. Ahora sí, el centro. No, remata el arco que no lo complicaba Bonifaci. Que intentaba salir rápido. Y Hartel dice, final del partido. La serie la gana Olimpia. Por la ventaja deportiva. Por haber terminado la segunda ubicación en la temporada anual. En la tabla anual. El equipo de Carlos Venecia es finalista de la Liga Deportiva del Sur. Después de el 2001 vuelve a estar en la definición de un torneo en la Liga Deportiva del Sur, el equipo tricolor, que lo venimos manifestando desde que arrancó la temporada. Fue el último que arrancó la temporada o la pretemporada, después la pandemia, el corte del torneo. Lo he ido acomodando, más allá de que arrancó con muy poco tiempo en las prácticas, arrancó bien en cuanto a resultados y siempre ha sido dominador del torneo. Sí, bueno lo de Olimpia, digamos, aprovechándose de la ventaja deportiva, una serie que fue muy cerrada. Sí. Creo que en el partido de ida hubo incluso algunas situaciones más de peligro. Sí. Para los dos equipos. Recuerdo buenas actuaciones tanto de Muñoz como de Tambacia. Uh-huh. en cancha del Sportivo Bombal. Y un Sportivo Bombal que pese al cambio de arquero, sostuvo nuevamente la valla invicta. Fue realmente fantástico en cuanto a la materia defensiva. Recordemos, Sportivo Bombal eliminó a Sporting y eliminó a los Andes de Alcorta sin la ventaja, es decir, tuvo que ganar por lo menos alguno de los partidos en esa serie y se metió en las semifinales, de donde quedó eliminado sin perder. Sí, la tranquilidad de la gente de Sportivo Bombal es que dio todo, le costó poder ganar la serie frente a Olimpia, pero lo marcaba Pablo, revirtió dos series realmente muy difíciles, por ahí le queda el sinsabor que termina quedando afuera por la ventaja deportiva y no por perderlo justamente en los 180 minutos. Muy bien, Hernán, te propongo y le propongo a la gente compartir la otra semifinal de la Liga Deportiva del Sur a la cancha 2 de junio que venía de dejar en el camino argentino, en cancha de el Atlético Acebal. Sí. Habían empatado 0-0 en la ida que se había jugado en Máximo Paz y ahí estaba el Lobo con sus figuras a disposición, con la vuelta de Frassi como volante central, también buen marco de público. Fíjate ese escudo, Atlético Acebal es otro equipo que el año que viene va a estar cumpliendo sus primeros 100 años de vida y estaba estrenando ese logo y el arranque del partido. Recordemos, como pasó, como veíamos en Santa Teresa, en este caso el empate, iba a depositar al equipo de Saldari en la final
del torneo. La va a pelear Tomás Aldari en este caso. Y fíjate qué clarita la primera. El que se escapa es Rodrigo González. El remate y el balón desviado. La vamos a compartir nuevamente. Fíjate qué bien que gana arriba Tomás Aldari. Y después González controla con el muslo. Remata cruzado el balón desviado. En la primera situación de peligro. Pero la respuesta va a ser para la visita. En este caso Romiti que lo baja. A el número 7, a Romero, va a ser amonestado Romiti. Y de este tiro libre, mirá, Córdoba Vera. Va a venir el zurdazo. Él suele pegar de todos lados. Sí, atención a la barrera. El remate, el desvío en Frassi y el 1-0. 13 minutos del primer tiempo se jugaban y 2 de junio se ponía a ganar. Era lo que necesitaba si quería estar en la final. Y a través de la zurda de su número 6 lo conseguía. Vamos a ver la repetición. Y además, ahí, sí. Se abre Frassi, se da vuelta también González, entre ellos pasa la pelota, pero el desvío en Frassi hace que Osela no pueda hacer nada. Y a uno Osela que va a buscar el balón hacia donde iba, sí. El tema que ya ayer no podía volver hacia su derecha. Un remate que había sido no del todo bueno termina siendo decisivo. Y en este caso se va el que quería salir, el remate y la pelota por arriba del travesaño. Lo psicológico empieza a jugar, 2 de junio se hace fuerte, lo había hecho frente a Argentino, a Ceball de local con la presión de dar vuelta a la serie. Y va a tener la chance a Ceball, en este caso el rechazo de Cabrera, este Ciarrochi que tiene pase atrás pero decide rematar y buena respuesta de Cela que también había tenido un gran partido tanto contra Argentino como contra Ceball en la ida. Atención con los arqueros. Una buena etapa de playoff tuvo Cela, parece. Sí. Y atención, saca Osela, Thiago. Pelota a campo de 2 de junio, la van a devolver, lo van a buscar a Brian Cardoso, que fíjate, la tira por un lado y va por el otro sobre Alan García, va a rematar de zurda y termina siendo el 2-0 cuando apenas pasaban los 20 minutos del primer tiempo. Una ventaja importantísima, sí. Impensada, daba el golpe 2 de junio a través de su número 9, uno de los mejores jugadores. Fíjate qué bien que la hace sobre Alan García y después Frassi va al suelo. Y desvía nuevamente la pelota, al igual que en el primer gol, un desvío en Frassi complica. Que llega un jugador en la línea con posibilidad de sacarlo y no puede tampoco. Es Cabrera. Y 2 de junio se ponía 2-0 al frente. A Ceball que había tenido 2 chances claras a través de González y de Ciarrochi. Después en la réplica, 2 de junio se las hizo pagar. El remate, la respuesta de Thiago Osela. Algo de Ceball antes que termine la primera mitad, el cabezazo de Alan García, había falta, Alan García siempre peligroso en el área contraria. A Ceball por izquierda, intentando llegar al descuento antes que termine el primer tiempo, con Cabrera, con Ciarrochi, que va a meter el centro, el que llegaba era Paoletti y el balón desviado, el que no llegaba era Nacho Álvarez por el segundo palo. Este Frassi que conduce, que se va a apoyar en Alan García, fíjate dónde estaba jugando la última línea de Ceball. El que la baja es Campos, este es Aldari. Le va a quedar la pelota ahí a González y la pelota por arriba. La vamos a ver de nuevo porque era una buena posición para el número 10 de Ceball. Fíjate que ahí nos van a tapar, pero le quedó la pelota realmente en el borde del área y la situación era peligrosa. Pelotazo largo, a pelearla, mirá. En el borde del área, pero del lado de afuera, por eso Osela no puede usar sus manos. Y claro, de cabeza, Cardoso es más alto. Por poquito, no llegó el tercero. Nos vamos al segundo tiempo. Pelota parada. Va a venir nuevamente. El que va a cabecear es García. Bien parado, Jesús Cela. Este es Insaurralde. Atención a esta jugada. Insaurralde que hace una buena gambeta. Lo va a buscar adentro a Nacho Álvarez. Se va a ensuciar la jugada, pero le va a quedar ahí a González. Y ahora a Paoletti. Y después van a cobrar una mano. El árbitro no va a dudar. Nahuel Franco, a ver. Y a Ceball va a tener su posibilidad de descontar. Ahí yo, la verdad, no estoy tan seguro de que esa mano haya sido penal. De cualquier forma. La segunda que cobra, ¿no? Exactamente. Tomás Aldari, el goleador del Lobo en esta temporada, capitán, ponía las cosas 1-2 con más de 20 minutos por jugar. El Lobo necesitaba otro gol porque el empate... Este es el envión que necesitaba para exactamente, el partido. El empate le iba a dar la posibilidad de estar definiendo el campeonato, de llegar a la final. Este partido comenzó a las 4 de la tarde. Cabrera, el centro, nadie que llegaba y Cela que contiene. De contra va a tener también
su chance el conjunto visitante con Moreira, Isaías Moreira, que hace la pausa, lo va a buscar a Cardoso. Cardoso controla, va a rematar, hay un rebote, queda la pelota allí y después va a terminar cerrando Alan García cuando llegaba el tercero de la visita. Acebal quemando sus últimos cartuchos, con Saldari, con García jugando prácticamente como un segundo centro delantero. Segurral del centro. Y la pelota que va a cruzar por todo el área. Atención porque sin mucha claridad, pero Acebal va a tener una chance en esta jugada. Este es Nacho Álvarez que conduce, lo va a poner a correr hacia Rochi que hace una buena gambeta. Mete centro y la pelota termina pegando en el travesaño ante un Cela que creo que ya no tenía nada por hacer. Después va a venir el despeje, pero se terminaba el partido y Acebal, con más empuje que fútbol, casi llega al empate. Fíjate que Cela parece tenerla controlada, pero después no atina ni siquiera a levantar los brazos. Y la pelota pega en el travesaño y queda adentro, es decir, ni siquiera es que se fue por atrás. Algún encontronazo entre Saldari y Cardoso, no quisiera estar cerca. No, de los dos grandotes, ¿no? Sí, muy grandotes. La última jugada del partido, tiro libre para Acebal. El que va a levantar es el Chino Cabrera. La van a despejar. Fíjate que en el área ya estaba Thiago Cela, que ahí la iba a buscar. Fue final, fue victoria y clasificación de 2 de junio de Arminda en su segunda temporada jugando en la Liga Deportiva del Sur. El equipo con sede en Arminda, que hace de local en Máximo Paz, con jugadores de Rosario. Es difícil de explicar eso, pero llega a la final de la temporada. Exactamente. Ganó en la cancha la posibilidad de definir el torneo, está claro eso. Otro equipo que empezó de octavos de final, que tuvo que eliminar a Independiente de Vigán, que sin la ventaja eliminó a Argentino y que ahora también sin la ventaja elimina al Atlético Acebal. Va a estar definiendo el campeonato ante Olimpia de Santa Teresa en una final que no sé cuántos nos hubiésemos jugado que sea esa a principio de temporada, pero primero en cancha del Atlético Paz, allí será local 2 de junio, después en Santa Teresa Olimpia, y bueno, habrá que ver si reparten puntos, habrá un tercer partido, pero de allí saldrá el campeón de la Liga Deportiva del Sur. Hoy la Liga manifestó que de haber tormentas el próximo domingo, el partido se juega inmediatamente el próximo lunes, lo mismo va a ocurrir para la segunda final y que de haber una hipotética tercera final sería el miércoles 22 de diciembre en cancha de los Andes de Alcorta la definición, si obviamente se da de esa manera la definición del torneo. El sinsabor por parte de la gente de Atlético Acebal daba la impresión que estaba para más, ya hace varias temporadas que Atlético se arma para pelear el torneo, nuevamente queda en el camino de poder estar en la definición, salvo en aquella final que juega contra, semifinal contra Sporting, no ha llegado a jugar una final realmente el equipo Saldari, una muy buena base local, algunos refuerzos interesantes, pero que le ha costado en los últimos años poder estar en la etapa definitoria. Sí, si no me equivoco, jugó la final del clausura en 2018 y pierde contra Sportivo Bombal por penales, un 3-3, ¿no fue? Exactamente, que después Bombal pierde el anual con Sporting. Claro, exactamente, no me acuerdo el resultado, pero sí queda eliminado en la final de ese clausura. Sí. Contra Sportivo Bombal. Gana el equipo de Vélez Campino y después la gana Sporting el anual. Sí. Lo último de Liga Deportiva del Sur, las novedades que empiezan en algún equipo que ya se empiezan a armar. La novedad pasa por Independiente de Vigán, que ya tiene técnico. El lunes pasado lo manifestamos que era técnico de Peñarol. Estamos hablando de Abeles Campino, que dejó de ser técnico de Peñarol y se va a sumar a Independiente de Vigán para armar el equipo, para pelear el torneo de la próxima temporada. Qué cantidad de equipos para Vélez Campino en sus primeros años como entrenador, ¿no? Sí. Firmat, San Jorge de Carmen, Sportivo Bombal, Peñarol y ahora llegando a Independiente de Vigán, es por lo menos el quinto equipo. Exacto, con la expectativa de pelear el torneo. Atención, Independiente empezará a sumar nombres de trayectoria, de jerarquía para poder pelear el próximo torneo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en esta noche del día después, pero quédense que tras la misma tenemos todo lo acontecido en las semifinales de la Liga Benadense de Fútbol. Ya venimos. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Bájate la app BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Campeonato Argentino de Pelota Paleta. Desde el viernes 10 de diciembre hasta el domingo 12. Disfruta de 3 días en los que jugadores de primera categoría, representando más de 10 provincias, se van a enfrentar en el trinquete del Firmat Fútbol Club.
Disfruta en vivo a través de la pantalla de TDC o en YouTube por TDC Online. Empezá a despedir tu año a pleno por TDC. Bingo Filmat, sexta edición, por solo 800 pesos mensuales. Sí, 800 pesos. Participás del gran sorteo final en junio de 2022 por un Fiat Cronos 1.3 Attractive, motos, electrodomésticos y muchos premios más. Pago contado sortea en diciembre de 2021 una moto 110 centímetros cúbicos y 50.000 pesos. Prebingo por 1.300.000 pesos. Sortea en marzo de 2022. Sorteos mensuales con cuota al día. Solicita vendedor. Comunicate al 3465-482770 o a través de nuestras redes sociales. Bingo Firmat, el bingo más grande de la región. A través del Centro Universitario Firmat podés estudiar carreras presenciales con amplia salida laboral. Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales. Tecnicatura en Diseño Industrial. Títulos emitidos por la UTN de Rosario. Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Instituto Superior Manuel Leiva. Licenciatura en Enfermería. Además, contás también con 33 carreras a distancia a través de UCASAL y en la Universidad Nacional de Villa María. La Licenciatura en Desarrollo Local Regional. Y más propuestas y convenios con nuevas universidades. Empezá a construir tu futuro. Búscanos en nuestras redes. Centro Universitario Firmat. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Otro de los puntos a tener en cuenta es cómo vamos a cuidar nuestras casas. Recordar que siempre tenemos que ventilar los ambientes y que tener a mano siempre alcohol en gel, tanto sea cuando ingresamos a nuestro domicilio, cuando utilizamos algún tipo de cosas que traigamos desde el exterior, luego de ir al baño, antes de manipular alimentos o en cualquier otro momento en que hayamos tenido contacto con cosas del exterior. Segundo bloque del día después, ya repasamos lo que fue la Liga Deportiva del Sur. Nos vamos a meter lo que ocurrió en la Liga Benadense, donde empezaron a jugarse las semifinales. Aquí vimos lo que ocurrió en Carmen de San Jorge, hacía historia por primera vez. Se metía en la semifinal, aquí está en la cancha Juventud Unida Santa Isabel, el verde, que venía de una gran serie. Contra Sportman, 7-2 el claro. Resultado global. Para los de Santa Isabel, que llegaban a Carmen con la ilusión a cuesta. Y bueno, hay un zócalo que ya denota el resultado final, no hay error. Realmente fue aplastante el triunfo de la Furia. Sí, me dicen que no hubo tanta diferencia de lo futbolístico, sobre todo en el primer tiempo. Pero sí, obviamente, en una etapa ya la diferencia fue grande. San Jorge venía de una gran serie, dejada en el camino a Studebaker, al otro candidato que era junto a Juventud Unida, los dos máximos candidatos, la ilusión del equipo de Medici, pero que en el arranque va a tener la posibilidad para que Juventud Unida mande este centro Pérez, y quién va a aparecer, Pipa Campagnoli, todo lo que le tiré es cabecea, aquí le da la apertura del marcador, centro para el 9 para goleador, y fíjate vos, Campagnoli que aparece de atrás, llega a ganar por arriba, nada para hacer para Romano, 2 minutos... Y la semifinal que ya estaba abierta en favor del equipo que era candidato. Esto también te cuesta, ¿no? A la hora de transmitir, a la hora de remontar el partido para el equipo, para San Jorge, teniendo en cuenta la diferencia que había entre un equipo y otro. Campagnoli, recordemos que no jugó en la revancha ante Sportman, cuando vemos más situaciones. Fíjate la buena tajada de Romano. Recordemos que había llegado a la quinta amarilla en el partido de ida en el que había marcado los 2 goles, después su equipo sin él no tuvo muchos inconvenientes y había ganado 5-2. Exactamente, otro centro de la derecha, Campagnoli que no podía, después sí atrás llegaba y Romano otra vez salía rápido a pedir desde la mitad de la cancha a la gente de San Jorge,
que va a intentar, que no tenía Facundo Meri, que estaba suspendido del partido justamente pasado, que va a tener alguna situación para tratar de llegar. El remate. Qué cerquita, ¿ah? La definición, y va a tener el cierre. Esta va a ser clara para San Jorge. Llegando para Glieri por la derecha. Achica Tombolini. Pica la línea y sale hacia afuera. Y el palo atrás. Lo que era el empate después, la definición de Quiroga. ¿Cuántas veces una diferencia de pocos centímetros cambia la historia radicalmente? Sobre todo de series así. En tan cerquita. Ya en la segunda etapa. Juventud Unida maneja el balón. La mitad de la cancha, buen trabajo, abren la pelota hacia la izquierda. Este espera que queda mano a mano y la definición por arriba de Romano. Qué buen pase. Jugada. Sí. Y fíjate cómo escala Pérez, Geta, para aparecer por izquierda y quedar mano a mano ante Romano. Está Campanelli centro adentro. Igualmente el ex Porredón define y le da el 2-0. Ya empezando a definir el partido. Aquí vale la diferencia de goles. Exactamente, no hay ventaja deportiva, pero sí, bueno, lógicamente el equipo que haga más goles al terminar los 180 minutos es el que avanza a la final, y en este caso a través de Pérez, entrando muy bien por izquierda después de una buena jugada colectiva, Juventud Unida se ponía 2-0 y quería más. Que va a insistir nuevamente aquí, con el centro y la definición de Aglieri. Cuánto buen jugador que tiene. Sí, y Santa, mirá, ese pase y Santa apareciendo Aglieri. Por atrás, buenos jugadores y jugadores de muy buen pie, Pablo. Sí. Estamos hablando de Isanta, Aglieri, Campagnoli, digo, también. Sumale a Maidana, a Eric Fernández, Geta Pérez llegando desde atrás. Bueno, un equipo que de la mano de su técnico empieza a manejarse y a pelear bien arriba. Está en el mejor momento del torneo. Obviamente que hay que jugar y que falta mucho, pero llega realmente bien. Aquí está el remate de media distancia, el rebote, el travesaño. Clarita. Qué buen remate, ¿eh? Fíjate, qué buen remate. Un 3-0. Difícil, pero se puede luchar en la vuelta. Ya la diferencia final va a ser difícil para la vuelta, pero obviamente esto es fútbol, hay que jugarlo, todo puede llegar a pasar. Sobre el final, salida Tombolini. Aquí aparece nuevamente Fernández, casaca número 4 para enganchar. Y definir de esta manera. Fernández que venía de convertir 2 en la victoria ante Sportman. Qué interesante que Fernández, ¿eh? Mirá. Qué definición ante Romano, que ya estaba no saber qué hacer, si salir, si achicar. Pisadita. 4-0. Una diferencia realmente grande para la vuelta. Para que Juventud Unida empiece a encontrar su lugar en la final. El próximo día, miércoles, será el partido de vuelta a las 6 de la tarde en cancha de Juventud Unida. Recordemos, la diferencia está en favor del equipo de Santa Isabel. El equipo de San Jorge deberá ganar por 4 goles de diferencia para ir a los penales. Obviamente, si gana por 5, será finalista. Muy bien, vamos a conocer la otra historia, la otra semifinal. Se jugaron ayer en simultáneo. Nos vamos al Estadio Turco García para ver el encuentro entre Juventud Pueyrredón, el representante de Venado Tuerto, ante General Belgrano, el otro equipo de Santa Isabel. Como Hernán recién contaba, las revanchas ya estaban estipuladas para el miércoles, los 2 partidos en Santa Isabel. Después vamos a contar bien los horarios. Pero, bueno, esto también es algo a tener en cuenta. Se jugaba domingo y se va a jugar nuevamente el miércoles. A la cancha el Pulga, a la cancha el equipo de Santa Isabel, el General, que venía de eliminar al Atlético Lortondo, con muchas bajas. Ahí estaba Seirano, casaca número 9 para él. Fíjate qué buen marco de público, cuánto color en estas etapas. Fuerza Alan García, el Messi, sí. Hijo del Turco, que lleva su nombre a la cancha. Operado de urgencia por un cuadro de apendicitis, por lo cual por un tiempo va a estar alejado de las canchas. Va a llegar el centro de Ceballos, no, el que llega es Kevin Krenz, el balón desviado. Partido interesante, atención. Ahí está, el remate de Krenz, el balón desviado. Rechaza la última línea del conjunto visitante, Pupo. El remate controlado por Sallavedra, pero desviado. Otra vez Ceballos con el centro. No llegaba a destino. Atención, porque el que la lucha es Tognini. Este es Ríos. Y por qué poquito no llega el primer gol del encuentro. Ríos, que volvió a estar en el plantel de Juventud Pueyrredón después de mucho tiempo. Había dejado el plantel cuando fue el parate de la pandemia y volvió para esta fase, obviamente, que el pase estaba en el equipo de Venado. Vamos a ver un buen pasaje del conjunto de Venado Tuerto. El centro atrás, el despeje. Era de Chanea.
el ex Los Andes de Alcorta, después el centro, sin complicaciones. Pelota larga, el que no puede es Milardovic, el despeje de Gil. Y atención, porque van a encontrar buenas asociaciones los hombres del Pulga por acá por izquierda. Este es Hermoso, el centro de Ríos y Sallavedra, que controlaba. Va a venir esta jugada. El rebote le va a quedar a Ríos, ante la presión se va a apoyar en Araya. Este es el volante central que se suelta. Araya va a tocar para Pupo. Pupo abre para Mato, para que está bien Mato. Y el remate cruzado termina siendo el 1-0 para el Pulga. Ayrton Matos. Exactamente, promediaba el primer tiempo. Juventud Pueyrredón se ponía en ventaja. De esta forma, una buena jugada colectiva. Lo decía Hernán Ríos, un valor que ha recuperado el Pulga. Fíjate que hace una buena jugada, sobre todo porque no pierde la pelota cuando la presión era asediante, digamos. Este un caño. Buena jugada también aquí de Araya, que se compromete, que juega, que le da una opción de pase. Pupo abre y después la vamos a ver con otra cámara. Buenas imágenes que nos envía J. López. No es del todo buena la respuesta de Sallavedra. Fíjate que no hay demasiado ángulo. Y termina siendo, después de bailecito, con bailecito incluido, el 1-0 para Pueyrredón sobre General Belgrano. Pueyrredón, recordemos, fue cuarto en su zona. Sí. General Belgrano había sido segundo en la suya. Y de esta forma, el Pulga se ponía 1-0 en ventaja. Pero iba a buscar más. El desborde. Va a venir el despeje. Y ahora para vamos a General, a ver. Sí, al otra área. Salinas. El centro atrás, el despeje. Partido siempre luchado, siempre peleado. Está lindo el campo de juego de la cancha de Juventud Pueyrredón. Sí, con la cámara a la inversa, como sí. Se dice generalmente, estamos acostumbrados a ver con el otro ángulo, la cancha de Pueyrredón. Aquí lo van a habilitar a Tognini. Van a cobrar posición adelantada. Allí estaba línea. Parece que sí, que da la sensación de que por un poquito había offside. Y el final de los primeros 45 minutos, recordemos, en la Benadense no hay ventaja deportiva. Sí, obviamente se cuentan los goles. Pero Pueyrredón siempre con aspiraciones y notando que podía llegar a aumentar esa diferencia que había conseguido a través de Mato en el primer tiempo. Pero General Belgrano tiene lo suyo. Este es Krenz, se resbala, da la sensación, antes de rematar. Atención a esta jugada. Va a venir el centro de Araya. Primero, Hermoso va a tener el segundo. Aquí define. El balón se va desviado, pero después se van a levantar peleándose con Sallavedra. Va a caer Sallavedra, en esta imagen no vamos a poder ver qué pasó. Rápidamente agarró la roja el árbitro Caballero. Se la muestra Hermosa. Y Hermoso, que había sido protagonista de varias jugadas en el primer tiempo, acá por poquito no convierte el gol. Pues no sabemos qué pasó entre los dos, pero ahí se ve una mano, un cachetazo, ni siquiera una piña. Que después exagera el arquero de Belgrano, ¿no? Bueno, pero el golpe existió. Sí, el partido cambiaría, digamos. Porque debería. General Belgrano con un jugador más, perdiendo, y la posibilidad de dar vuelta al resultado. Pero Pueyrredón era el que más chances tenía. Este Ferreira, central, que por poco no convierte el segundo. Ahora sí, el general, remate de Pais. El que ataja, en este caso, es Escobar. Pelota al área, la peinan. Acá van a pedir mano. El que controla a Seirano. A ver. Yo creo que hay un movimiento de brazo allí. Se la saca, ¿eh? Me parece que Caballero debió haber cobrado penal. Estamos más cerca de esa decisión, exactamente. Después, media vuelta, una pirueta de Seirano, el travesaño que decía que no. Caballero, el cabezazo de Chanea. Pablo, es el árbitro que dirigió el partido de vuelta clásico de Arequipa. Sí, que algunas manos parece que les gusta cobrar, algunas parece que no. Pueyrredón con espacio. Después se recupera la defensa de General Belgrano. Y al final del encuentro, Pueyrredón ganó, hizo los deberes. Ganó 1-0 como local ante el equipo de Santa Isabel el miércoles desde las 4 de la tarde. Y con transmisión de Televisión Digital Codificada. Allí va a estar Hernán seguramente comentando.
Será la revancha buscando uno de los dos finalistas. El otro, todo parece indicar que será el otro equipo de Santa Isabel. Exactamente, serie totalmente abierta. Belgrano deberá ganar por un gol para ir a los penales. Si gana por dos goles va a ser finalista. Lo mismo para Porrón, lógicamente que ganar por cualquier resultado será finalista. Con el empate el Pulga vuelve a ser finalista, que fue finalista en la temporada 2019 frente a Estudiantes de Villa Cañas, donde el equipo de Villa Cañas termina siendo el campeón. Serie abierta, usted el domingo, el miércoles por la tarde a las 4 de la tarde verá en la pantalla TDC lo que va a ocurrir en cancha de Belgrano entre General Belgrano y Pueyrredón. Bueno, a fuerza de meter esta semifinal entre semana, la Liga Benaense se pone a tono, sí, con el calendario, y parece que va a terminar, por lo menos en esta primera división, antes de que termine... Dentro del programa del año. Exactamente, 2021, habrá que ver qué pasa después con la promoción y demás, pero bueno, todo parece indicar que si se juega el miércoles, se juega el domingo la primera final, no habrá inconvenientes para que el campeón de la Liga Benaense esté antes de que termine este año. Todo parece así. Bueno, vamos a ir a la pausa. Tras las mismas nos metemos en la primer final de la Liga Casildense. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bájate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Construimos el futuro con oportunidades en el presente. Y es una alegría acompañar a los jóvenes con diversas propuestas. El Centro Universitario FIRMAT, los talleres de apoyo escolar, la Feria de Carreras, FIRMAT Joven, elencos municipales, conciertos, actividades en espacios públicos y en favor del medio ambiente, talleres de prevención de adicciones, pasantías, cursos y capacitaciones. Queremos que puedas cumplir tus sueños. Hay nuevas oportunidades esperándote. Sumate. Desde Incofir queremos darte algunas recomendaciones. La primera de ellas es con respecto al tapabocas o barbijo. Recordá que solamente los tenés que usar cuando estás en un lugar en donde hay mucha gente. Vamos a aprender a usarlos, a ponerlos y a sacarlos. Nunca tocarlos desde las partes de adelante. Tapabocas o barbijo se exponen de esta manera. ¿Sí? Así. Siempre deben cubrir todo lo que es nariz, boca y mentón. Campeonato Argentino de Pelota Paleta. Desde el viernes 10 de diciembre hasta el domingo 12, disfruta de 3 días en los que jugadores de primera categoría, representando más de 10 provincias, se van a enfrentar en el trinquete del FIRMAT Fútbol Club. Disfruta en vivo a través de la pantalla de TDC o en YouTube por TDC Online. Empezá a despedir tu año a pleno por TDC. Tercer bloque del día después, ya vimos lo que ocurrió en la Liga Deportiva del Sur, lo que ocurrió en la Liga Benadense y ese momento, Pablo, de meternos en lo que fue la primer final de la Liga Casildense. Vamos a meternos entonces, fue relato de José Caminos, estuvo nuestro compañero Jero en el campo de juego y Hernán haciendo el comentario. Junto a Nico Quinteros. Nico Quinteros en cámara, los Nicos aquí en el control. También. Una gran transmisión, como ya nos tiene acostumbrado TDC, sea fútbol, sea básquet, de primerísimo nivel y a la cancha... Belgrano, que venía de eliminar a su clásico rival en semifinales. Con lo mejor que tenía, sin bajas, el equipo de Bailati. El 11 inicial, la duda era Cuevas o Martínez. Finalmente fue Cuevas nuevamente.
Bailati tenía lo mejor que podía en campo de juego. Y aquí está Huracán, que era todo lo contrario. La baja de Abrán, la baja de Parisi por expulsión, la baja de Medina por lesión, acomodarse, Almarán en el medio, Tolosa adentro. Se reacomodaba el equipo de Cireta para tener el mejor once posible entre el campo de juego, obviamente una final. Más de 2.500 personas, fíjense en lo que eran las tribunas, Pablo, realmente todo lleno para ver el partido que va a tener el arranque mejor a Belgrano, con Lazo ganando, descargando el centro de Bristilo para que aparezca aquí Nardone. Qué clarita. La primera del partido para Belgrano, Nardone apareciendo por atrás. Belgrano que juega con línea de 3, ¿no? En el fondo. Es línea de 5, pero en el día de ayer, Bailati, la línea de 3 la plantó a la mitad de la cancha, los laterales, Nardone y si el lateral por la izquierda, por lo cual ahí sí fue línea de 3. Este es Rodríguez, probando en media distancia. Fíjate cómo le complicaba a Huracán poder llegar. Este es Tolosa, que enganchaba, que llevaba a Bianchini. Y no podía complicar al fondo de Belgrano. La salida rápida, la falta del hombre de Huracán. La amarilla para Gamarra, primera amonestada de la tarde. Falcón Pérez es el árbitro, dirigió el viernes el partido de Colón y Atlético Tucumán. Terna de AFA, Gisela Bocio fue una de las líneas. A pedido de los dos clubes, Terna de AFA. Atención, roba aquí Cuevas. Del Mastro para Bristilo, está el primero. La agarró mal aquí el delantero de Belgrano. Fíjate, sí, la mordió. Exactamente. Es muy bueno el pase. Que estaba habilitado Bristilo y la definición. Fíjate los hinchas atrás del arco, cómo vivían el partido. Sale Fontana. Qué acompañamiento el de Globo. Bueno, aquí Lazo gana el mano a mano, mete segunda, queda mano a mano y fuerte abajo para anotar el primer gol. Y otra vez Lazo. Sí, el hombre gol que tiene la Liga Casildense, el hombre que le da la victoria parcial a Belgrano de Arequito. 17 se jugaban del primer tiempo. Una vivada, una guapeada, como se lo hacía. Sí. Después termina definiendo muy bien de zurda. Créeme, Pablo, que no se ve en la imagen lo que nos quedó en la cancha, que fue el remate rasante con potencia y que nada pudo hacer Fontana en la definición de este primer gol. Lazo llegaba con 10 tantos, al igual que Beto Armani, eran sí. Los goleadores. Bueno, con este gol y obviamente con Beto Armani fuera del torneo, se convertía en el máximo. Y aquí una falta fuerte. Falta fuerte y necesaria adelante de Nardone sobre Pérez. Se le va a llevar el cartón amarillo, en algún momento después lo va a abordar Bailati. Valeri, que rechaza, lo habilita aquí a Cuevitas, el ex Independiente Vigán, que remata afuera. Era más Belgrano, le costaba el partido a Huracán. Fíjate vos que hasta aquí no hemos nombrado ninguna situación ofensiva. Sí, varias de Belgrano que lo agarraban retrocediendo a Huracán y aprovechaba la velocidad de los delanteros. A ver, de un lateral, Rodríguez, descarga atrás, el centro, la baja con el pecho para Tolosa y la definición y el cierre, justo otro remate más. Sí, casi convierte a Milivia, que venía sí. A ser el héroe en la semifinal ante Atlético Chavás, con sus dos goles. Es muy buena la de Tolosa. Tolosa, aquí es Almaral que llega para definir, Nardone que saca de mala manera y Rodríguez remata ante un Petrich que estaba bien ubicado. Cuevas, que va a perder, recupera aquí Belgrano. Le queda Lazo, mete taco para que vaya el hombre, pero la falta de Pérez, sin dudas, la amarilla para el 17, que lo atendió a Lazo, que hasta aquí era la figura del partido. Otra vez, salida rápida para que vaya Lazo por afuera, que parece lento, pero tiene una potencia que te gana mano a mano. Mirá, Pérez que va a ganar, hace todo bien la perla, que... pero aquí va a errar en la sesión y se va a complicar porque la jugada va a continuar. El remate de Cuevas y Fontana lo volvió a dejar a Huracán en partido. Gran cierre de Pérez, pero era mala las salidas del fondo. Sí, quiso arriesgar por ahí de más. Cuevas le adivina la intención y después, bueno, para suerte de Pérez, el que salva es Fontana. El remate es cierto que no traía demasiada complejidad. Final de la primera etapa, había sido más Belgrano, marcó la diferencia rápidamente en los primeros 20 minutos. Le costó realmente el partido a Huracán porque le costó justamente la recuperación en la mitad de la cancha y le costó que el balón le llegara a Rolón, el hombre gol o el hombre diferente que tiene de mitad de cancha hacia adelante el equipo de Huracán. Sí, salvo esa chance que Tolosa bajó para Milivia, que tapó muy bien Petrich, todas las chances de peligro que hubo en el primer tiempo fueron de Belgrano, que convirtió
y que, bueno, el resultado estaba acorde al desarrollo de los primeros 45 minutos de una serie que va a tener 180 en total. Recordemos, en la Liga Casildense no va a haber tercer partido bajo ningún punto de vista. Bueno, vamos a ver entonces lo que va a ocurrir en los segundos 45 minutos de la definición de la primera final, que uno pretendía o creía que iba a salir rápidamente hacia adelante Huracán en búsqueda del descuento, pero va a tener rápidamente esta posibilidad. Y atención a esta falta, porque hay falta hacia Bianchini. Bianchini agarra el balón, dice, me hace falta. El árbitro cobra la mano de Bianchini. Hay un empujón, pero que es leve, y que no termina cobrando esta falta Pérez Falcón a lo largo del partido. Es un centro, que es que sin problemas para la defensa de Huracán, que trata de salir rápido, la recuperan, le queda aquí a Cuevas, que va a acomodarse y mete esta tremenda definición, pica ahí adentro. 8 minutos de la segunda etapa, en la primera clara del segundo tiempo, Belgrano ya marcaba una diferencia en una final de 2 goles. Sí, con todos los detalles que marcaste, la falta, bueno, por la mano, digamos, sí. Así inicia, pero por una falta que fue pedida primero por el defensor de Huracán y después un buen remate. Yo creo que Fontana pudo hacer algo más, después el travesaño y el gol para poner las cosas 2-0 para Belgrano. Variantes, empezó a cuidar a algunos jugadores Bailati, empezó a arriesgar Sireta con Chacón en cancha, Takari que remataba, 16 años nos marcaba Jero en la transmisión del número 3 de Belgrano, que realmente trabajó el partido de muy buena manera en su lugar. La posibilidad aquí para Belgrano, que seguía presionando con Bristilo, la posibilidad de ganar aquí por izquierda, un enganche atrás para Maya. Y va a tener varias situaciones Belgrano que las va a desperdiciar. Retraso frontal. Pérez que termina rechazando. Va a recuperar nuevamente Belgrano. Y aquí le va a quedar a Lazo, que aquí sí, este no perdona. Fuerte remate, sí, al medio del arco, pero fuerte. Nada para hacer para el arquero. Y Lazo que ya sentenciaba el primer partido, sentenciaba la primera final. Sí, después que terminamos de ver las imágenes vamos a contar cómo es la definición de esta Liga Casildense. Pero bueno, evidentemente este partido ya no tenía vuelta atrás, 3-0 para Belgrano, porque además estaba plasmado en el juego, digamos, también. Huracán, solamente esa chance que contábamos anteriormente, todavía faltaban muchos minutos de juego, alguna complicación física. Y Huracán esto, muchas lesiones musculares, al límite varios jugadores, y Belgrano empezar a cuidar para el partido de vuelta. Exactamente, de cualquier forma siempre el orgullo deportivo, el tratar de dejar todo hasta el final, ahí vemos un choque fuerte. Amarilla para Rodríguez, que luchó y mucho, pero siempre fuera del área, no le ha llegado la pelota dentro del área. Huracán que va a insistir, esta va a ser clarita. A ver, Chacón, descarga para Rolón, Rolón que maneja, abre a la izquierda, otra apertura más, el remate y el travesaño dice que no. Después le queda Chacón, la chilena, Rolón que estaba en posición adelantada y ya Petit se queda con el balón. La más clarita que tuvo Huracán en el partido. Sí, no fue tan clara, sino, digamos, peligrosa, porque fue un gran remate, claro, digamos. Pero no fue una chance elaborada que puso un jugador cara a cara con el arquero. ¿Cómo? Sí, Belgrano tuvo varias en el partido. Martínez, Amaya, perdón, que había ingresado hace poquito con una lesión muscular, ya sin variantes Belgrano. Bueno, Takari y Rolón fueron todos encima del número 3 de Takari, que, como todo juvenil, y con la actitud de estar presente en una final con mucha cara durece en el buen sentido. Mirá, no había 45 minutos todavía. Eso me llamó la atención ayer. Es que se estaba picando el partido. Y Pérez Falcón me parece que entendió que era el momento de pararlo, porque todo Huracán encima a Takari, los jugadores de Belgrano tratando de calmar a los jugadores de Huracán que le iban a buscar al número 3 de Belgrano, y por eso me da la impresión de que Pérez Falcón frenó el partido en ese momento, entendiendo de que de nada incidía lo que iba a ocurrir en ese momento, más allá de que se podía llegar a complicar el trámite del partido. Me parece que estuvo, digamos, fuera del reglamento, pero acertado, si se quiere, en la decisión para cuidar a los jugadores de cara a la revancha y que puedan estar todos los protagonistas posibles. Bueno, lo marcábamos, Pablo, el tema de la definición. No hay diferencia de gol, por lo cual... Eso es normal. En casi ninguna liga hay diferencia de gol. Sí. A la hora de la definición, generalmente hay, ante igualdad de puntos, tercer partido. Bien. Y lo normal es, ¿qué sería? Que hay segundo partido, si Huracán gana 1-0,
Lo habitual que es que haya un tercer partido para definir el torneo. Bueno, aquí, si Huracán gana por 1-0 o 2-0, o gana por cualquier resultado, la definición será por penales tras el término de los 90 minutos. Algo que no es habitual. Bueno, aquí sí, el reglamento de la Liga Casilense, entendiendo de que era un torneo diferente, la pandemia, se acomodó de otra manera, finalmente se definió de esa manera la definición. Bueno, esto quiere decir, digamos, para ahorrar palabras, que el próximo domingo, o cuando se juegue el partido, si es que hay algún inconveniente, habrá campeón en la Liga Casildense, en la cancha de Huracán de Chavás. Será Belgrano, si gana nuevamente o si empata. Si gana Huracán, bueno, habrá directamente tiros desde el punto de penal para saber quién es el campeón 2021. Lo bueno para Huracán es que está un gol de ir por la definición del torneo, más allá de la diferencia que fue grande en el día de ayer, en lo futbolístico y en el resultado, pero ahora, el próximo domingo, está un gol de poder definir el torneo, por lo cual hay expectativa de lo que puede ocurrir el próximo domingo en la cancha de Huracán. Ese partido usted también lo verá por la pantalla de TDC. Bueno, y después del encuentro del día de ayer, también hubo la posibilidad de charlar con algunos protagonistas, Hernán. Así es, nuestro compañero Jerónimo Tassi estuvo hablando con Cuevas y con Bristilo, que estos nos comentaban tras el término del partido. Bueno, ¿qué te pareció el partido? Fue mayormente superior tu equipo, pero ¿qué te pareció a vos el andar del partido? Sí, me pareció que en el primer tiempo hemos hecho un gol más. Ellos son un equipo duro que también tuvo la suya, pero bueno, nos vamos contentos con el primer chico acá dentro en casa, pero sabemos que todavía no ganamos nada, que quedan 90 minutos para poder dar la vuelta. Allá tienen que salir o a aguantarlo o a ganarlo también. ¿Cómo crees que va a plantear el técnico? ¿Qué decisión va a tomar para ir a Chavás el próximo domingo? No, nosotros sabemos que siempre buscamos el arco rival. Si hacemos un gol allá, también el partido se va a poner bastante duro y ellos van a tener que salir. Así que yo creo que vamos a ir a buscar el partido para tratar de ganar y que eso, ellos salgan. Y aparte, ellos igual van a salir a buscar porque sabemos que si ganan ellos, bueno, hay penales. Así que nada, ojalá que se nos pueda. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias y un saludo para toda la gente, para mi familia que me acompaña siempre. Bueno, acá tenemos a Cuevas, autor de uno de los goles del partido. Bueno, ¿qué te pareció el partido, Leandro? No, sabíamos que iba a ser muy difícil. Por suerte dimos el primer paso positivo, así que vamos a ir allá de la misma manera a buscarlo y vemos si que no va y bien, no va y bien. Tremendo golazo metiste. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? No sé. La verdad que el tiro libre le pegué muy mal. Venía muy cansado de una jugada, no la pude levantar. Entonces me quedó ahí y vi al arquero mal posicionado y entonces le pegué al arco. Toda la semana me decían pegarle al arco y entonces se me dio. Pegar al arco y finalmente lo pudo hacer en el día de ayer Cuevita, el ex independiente de Vigán. Hablábamos con Pablo recién en el corte. Si las bajas que tiene Huracán podrán estar, la duda es si David Abraham podrá estar, que recordemos, se termina llegando el partido de ida frente a Atlético de Chavás. Técnicamente podría estar ya 3 semanas. Sí, serían 21 días sí. El domingo. Habrá que ver qué lesión tiene bien específica, qué recuperación pudo hacer. Más complicado lo de Medina, que se lesionó en el partido de vuelta contra Atlético. Y el que vuelve es París, el lateral izquierdo que había sido expulsado, que recibió 2 fechas. Bueno, va a poder estar en la final. La expectativa de la final de la Casilense, el verano llega ya todo medio armado, sin dudas. Habrá que ver, obviamente, en la semana cómo se puede trabajar. Hoy, y cambiando de tema, hablaba con un técnico de la Liga Benadense, platicaban en el día de hoy, y mañana ten en cuenta que hay fecha el próximo miércoles. Bueno, entonces, para actualizar un poquito el cronograma, el miércoles va a ser transmisión de Televisión Digital Codificada desde las 4. En Santa Isabel, General Belgrano, intentando dar vuelta a la serie ante Juventud Pueyrredón. Exacto. Eso está confirmado. Exacto, confirmado a las 4 de la tarde. Bueno, el otro partido va a ser entre Juventud Unida y San Jorge de Carmen, 4-0 la ida para Juventud Unida. Esto nos va a determinar que el próximo domingo ya empiecen las finales de la Liga Benadense. Exacto, o en cancha de Pueyrredón o en Santa Isabel. Bueno, entonces para el próximo lunes, que va a ser cuando nos reencontremos con el día después, lo que vamos a tener para ofrecer es ni más ni menos que al campeón de la Liga Casildense, entre Huracán de Chavás y Belgrano de Arequito, y las primeras finales en la Liga Benadense y en la Liga Deportiva del Sur, porque van a jugar 2 de junio y Olimpia en el partido de ida. Bueno, programón para el próximo lunes seguramente. Bueno, esto ha sido todo por esta noche. Voy a algo más para contar. Nada más, nos vamos. El agradecimiento de siempre a todo el trabajo en postproducción, a Ale Panichelli y a la gente en Acom por vestirnos. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. El saludo para todos como siempre.